¿Cómo estáis? Sí, yo otra vez estoy de vuelta. Bueno, estamos de vuelta. Estamos. Y esta vez estamos en un lugar muy, muy precioso. ¿Qué dónde es? ¿Dónde estamos? En... ¡Estamos en Malta! ¡Malta! Pues para que no sepa dónde está Malta, pues Malta es una isla pues cerca de Italia. Ya está, de está cerca de Italia, Sicilia, y bueno, pues país pequeño, mucha tradición, y es un, bueno, pues es una mezcla, digamos, árabe e italiana. Puedes encontrar pisos y la cultura así en un poquito árabe, y la comida pues una mezcla de italiano y árabe. Y bueno, ahora acabamos de llegar al hotel y quiero enseñaros un poquito el hotel, como eso, pues. Es un hotel apartamento. Eso vamos a ver cómo es. Cortesía de tu novia. Sí, ella encontró. Es una experta en encontrar pues apartamentos y pisos. Y aquí voy a enseñar cómo es un poco. Voy a poner por aquí. Pues esto es el apartamento. Aquí tenemos la cama. La belleza. Belleza aquí. Un escritorio. La televisión. Y si vamos por aquí, tenemos una terraza muy bonita y con vistas afuera, que ahora la voy a enseñar. Una mesa de escritorio, un sofá y una cocina, una mini cocina, con, bueno, equipada. Nevera, microondas, para lavarse, para cocinar, y un horno. Full equip. Y ahora pues vamos a ir al baño. Este baño me gusta porque tiene un 2 en 1. Ducha para lavarse la cara, eso, el baño, y bañera. Esto es muy bueno porque nos podemos meter los dos. Uno puede estar en la ducha y otro en la bañera y no te peleas. Es perfecto. Y ahora pues os voy a enseñar algo muy bonito, que es las vistas. Las vistas. Mirad, no estáis listos. Mirad. Esto es Malta. Aquí estamos en, ahora mismo estamos en la, bueno, la parte de Sliema, es una parte de Malta. Y bueno, de aquí estamos, hemos encontrado un buen sitio enfrente de del agua, donde hay los barcos, pescadores y de todo. Este apartamento me gusta porque tiene 2 balcones, 2 terrazas. Aquí tiene una y aquí hay otra terraza pequeñita, pero también es muy buena. Y este hotel, cuando vengáis a alquilarlo, y el hotel Airbnb, cuando lo vengáis a alquilar, pues sepáis que está todo equipado. Tiene gimnasio 24 horas gratis, jacuzzi también es gratis, pero abre hasta las 10. Eso es perfecto. El único problema, que bueno, que hay muchos bares y restaurantes aquí abajo, y tal vez a la noche hay mucho ruido. O sea, si venís con familia y con niños o tal, no sé si es muy recomendable. Pero si venís a pasar unas vacaciones y no os importa el dormir, pues es perfecto, porque están todos los restaurantes y bares aquí en la zona esta. Pues ya, esto, acabamos de llegar ahora y bueno, vamos a hacernos una duchita y salir afuera a comer algo y ver un poco qué hay. Y no os perdáis estos días porque van a haber videazos.
no vídeos, videazos de, bueno, de todo Malta, de la veleta. Que yo sé que mucha gente no sabe lo que hay en Malta porque no ha viajado allí, no, pero Malta es muy bonito, muy, muy bonito en cultura, muy rico en cultura. Y vamos a enseñar, vamos a ir con el ferry, vamos a ir a diferentes islas. So, yeah, no me enrollo más porque vamos a ver muchas cosas. Así que, bueno, nos vemos en un momento. Que era, bueno, aquí se protegían de los ataques de algo, porque con los muros estos altos que hay. ¿Tardó 10 minutos y ya estamos? Sí, el ferry tarda 10 minutos, de, si lo cogéis de Sleema a la Valeta, menos de 10 minutos el ferry, desde la ola, y cuesta 1,50 euros, so, muy muy barato. Bueno, acabamos de llegar. Acabamos de llegar ahora y... con lo último de energía que queda en nuestros cuerpos. Sí, la verdad ha sido un largo viaje, ¿eh? Parece que no, pero ha sido largo. Fue 12 horas desde que nos hemos despertado. Sí, nos levantamos a las 4 de la mañana. Wow. Y bueno, salimos a Londres y después en Londres de ahí nos encontramos una cola inmensa para pasar, tráfico, para pasar la inmigración y tal, hasta que llegamos. Bonito, ¿eh? Tiene... un estilo ahí, Oriente Medio. Subidas, muchas subidas. Si no hubiéramos hecho mucho workout ahí corriendo por el aeropuerto, tú y yo. Ya hemos estado corriendo ahí. Mucho. Pero mira, como decía, los edificios son ahí de estilo Oriente Medio. Mira el tono de la pared.
muy específico del sur, diría. Sí, tiene un estilo que parece como que estuviéramos en Marruecos o Algeria o Tunisia. Yeah, estilo así. Pero muy bonito. Y bueno, el país es, por lo que se ve, es un buen país. La economía también está buena. O sea, el que está interesado en venir a Malta, que está interesado en venir a Malta, pues puede venir también. Buena experiencia. Ya, 100%. 100%. Wow, qué balcones más bonitos, ¿eh? Sí. ¿Os habéis fijado estos balcones aquí arriba? Son muy curiosos y bueno, pues eran unos balcones que aparentemente fueron construidos para que las mujeres no se hagan sus promenadas por la calle, pero en vez miren por el balcón. Así es más seguro. Exactamente. Wow. Podéis ver todo colorido, muy bonito. Oh, qué calle más bonita. ¿Más fotos? Ya. Mirad qué calle tan larga y tan tan bonita. Es que es precioso mirar la pared a estilo Oriente Medio. Muy clara la pared, del mismo color. Todos los edificios son del mismo color. Del mismo color. Aquí también, mirad qué bonito. Son unos callejones pequeños y muy bonitos. Muy bonitos, muy bonitos. Y mira, como estábamos diciendo antes, lo de los balcones. Mirad qué bonitos, el contraste, el color. Los edificios, como os he dicho antes, los han mantenido así toda la vida. Y ahora donde nos vamos a dirigir es aquí arriba. Si veis en el cartel pone Lancat al Cotonera Ferry, pues ahí vamos a ir para ver, dónde podemos coger el ferry, porque mañana nos vamos para Gozo. Vamos a hacer ahí un poco de adrenalina con los quad bikes. Vamos a ir por la ciudad si el tiempo nos acompaña. Y va a ser genial. Va a ser genial, genial. Y mira la vista. ¿Sabes? Me gusta esta ciudad. El país, de momento, lo que he visto. Muy impresionado. Sí, es diferente. Es diferente. Ya, es un poco así, nos hemos salido del estilo eso, típico capitalista, sí, de la ciudad. Sí. Y hemos llegado, me acuerda mucho a nuestro viaje en Portugal, si la gente no lo ha visto. Sí, os aconsejo que miréis los vídeos de Portugal, ya, que son increíblemente bonitos. Son increíblemente bonitos. Y también la ciudad esta tiene un estilo un poquito de Lisboa, porque todo es subidas y bajadas, escaleras y poquito así. O sea, tiene una mezcla de todo. So, estando aquí, te da la sensación que estás en el Oriente Medio, te da una sensación que estás en Europa, ¿sabes? Pero no sabes. Pero no sabes, porque el idioma es una mezcla de Oriente Medio y europeo. Cuidado. So, y aquí manejan en el otro lado, sí. Nosotros estamos muy confundidos. Manejan a la izquierda, es un poco confundido. So, para los que vivís en Inglaterra o en países que manejan a la izquierda, no tenéis problema. Pero nosotros estamos un poco confundidos porque es un poco difícil. Pero bueno, nos aclimataremos. Ya, nos acostumbramos al viento. Sí. Espero que se escuche algo, no creo que se va a escuchar mucho. Sí, hace viento, no se escucha creo que mucho, pero bueno. Ya veremos. Pero salud. y mirar qué vistas, qué bonito. Mirar
Qué bonito. Aquí abajo se coge el ferry, creo. Sí. Ahí se coge. Mirar qué bonito. Increíble. Es una belleza brutal. Mirar. Qué bonito. ¿Ves todos estos castillos que ves por ahí? Yo creo que no estoy muy entendido, pero creo que los ponían así en altos para defenderse, ¿sabes? Defenderse de los ataques. Se defendían de los ataques, me imagino, porque tenían ahí... entonces a los atacantes les costaba entrar y atacarles. Pero mirad qué bonito. Oh, está guapo esto. Bueno, y ahora estamos en la calle más famosa de, bueno, de La Valeta, en el Merchant Street. Yes. No hay mucha gente porque no lo sé. Porque aparentemente mañana va a ser una temporada muy fea. Mañana va a ser una temporada muy fea. Y no hay mucha gente, pero... Estamos nosotros, es lo más importante. Pero estamos nosotros, eso. Con 1% de batería. ¿Tienes 1% de batería? En mi cuerpo, sí. Ah, ok, a eso te refieres, ok, ya. Eso sí. Pero sí, esta calle, si venís por aquí, pues es una de las calles famosas. Hay, bueno, tiendas, hay restaurantes y podéis pasar un buen rato aquí. Se llama el Merchant Street. Merchant Street. Mirar. Muy bonito. Y otra cosa, el idioma aquí es muy difícil de descifrar. Es muy difícil de descifrar. Y es una mezcla arábica e italiana, entonces no se entiende nada. He entrado a un sitio a comer mañana. ¿Dónde? ¿Qué? Ah, alguien vino. Y estaban buscando chefs. ¿Nos mudamos aquí? Why not? Si pagan bien. Mirar... ¿Cómo es estilo así España? Sí, tiene una mezcla un poco de todo. Una mezcla un poco de todo. El idioma es muy difícil de entender. Tienes que acostumbrar a la manera como hablan. Sí. Es un poco una mezcla árabe, entonces. Y este es un mercado del food market, un mercado de comidas, que adentro pues hay mini estantes que, bueno, que venden comida de todo tipo. Yeah, y hasta ahora hemos notado que los precios son ya similares a, por ejemplo, a Lisboa en tipo comida. Sí. Es no muy muy caro, pero tampoco muy barato. Tampoco precios de... Sí. No sé. No muy caro, pero tampoco muy barato. Entonces, tienes que ir un poco con cuidado a ver qué gastas. Ah, y otra cosa. Tal vez mañana no podemos ir a hacer lo de los quads porque hay un temporal malo. Y estos 3 días no va a haber ferry. Porque habrá viento y, bueno, lo han cerrado. Entonces, vamos a tener un plan B, que de momento no sabemos cuál es el plan B, pero vamos a saber. Nosotros siempre tenemos ahí muchas cartas en el bolsillo para enseñaros. Así que no nos vamos a decepcionar. Bueno. Así que seguís nuestra aventura. Sí. Y nuestros struggles para ver lo que sí. Es ser un turista de verdad aquí. Un turista de verdad. Un turista de lujo. Sí. Aunque nuestro piso es de lujo. Sí, nuestro piso, ya habéis visto, es muy, muy bonito. Muy, muy bonito. Lo único que, bueno, que está cerca de los bares y tal vez no podremos dormir, pero bueno. Pero yo creo que sí. Vivimos en el quinto piso. Ya, no se escucha. Entonces no se escucha nada. Restaurante, bueno, a precio. Estos son los típicos restaurantes a precio turístico. Yeah.
que te meten una estafa, vamos. So, para los viajeros, os aconsejamos siempre que vayáis a comida. O preguntar a gente, que conozca o comer o mirar en comida, comida local, que es la más barata y es la más buena. Estas que hay por aquí solo parece buena en la carta, pero nada. Así que comer comida local. Y mirad, 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 mirad qué bonito. Ahora estamos en el San Zachary Street, otra calle de este lugar, y aquí otra vez restaurantes turísticos que te estafan. Bueno, no que te estafan, porque son precios ahí gigantes, ¿sabes? Precios grandes. Mira el reloj más bonito. Está todo en una subida, entonces es muy bonito. Podéis ver. Mirad. Muy bonito. Y esta es la calle de la República, Republic Street. Oh, mirad el teléfono, bueno, la cabina esta famosa de Londres que hay, pero bueno, sin teléfono adentro. Aquí pues se ve, hay más ambiente. Mucho más ambiente por aquí. Pero eso sí, ahora son las 7:20, o en 10 minutos todo va a cerrar aquí, entonces... ¿Ya ha cerrado? Sí, ya prácticamente está todo cerrado, pero durante el día, pues este lugar es muy, muy... está muy lleno de gente durante el día. Pero ya, esta es otra de las calles que, bueno, que podéis ver, mucho comercio, tiendas... Mucha vida. Y esta calle se llama Freedom Square. So, la plaza de la libertad. Y aquí en este edificio pues es un centro creativo que hacen diferentes cosas. Está hecho del siglo XVI. Mirad qué bonito. Qué bonito. Pues aquí pues hay arte, cine y bueno, y de todo. Y esa zona se llama el City Gate y ya. También muchas tiendas, mucho comercio. Muy bonito. Oh, es tan guapo todo. Mira aquí, a ver. ¿Ves aquí? Esto. Está, bueno, Force. Aquí podéis ver lo que dice. No, es el parlamento. Ya. Es el parlamento, se ve. Pero en Google te ponía que era un centro creativo y bueno, de cinema y tal, pero es... que está atrás, este es un parlamento. Sí, tal vez es lo atrás. Pero este es el parlamento de Malta y... Mirad el edificio, qué bonito. Escaleras en todos lados y... Es interesante que es un edificio nuevo. Sí. Han conseguido a mantener el estilo. Sí. Yeah. Pero el que estaba construido al siglo XVI es el que está al lado. Y aquí, wow, mira, mira, mira aquí. Qué bonito. Mira. Sí. Y ahí el bar, hay un restaurante ahí con terraza. Y mirad ahí que... ¿Qué estilo Oriente Medio de la antigüedad, de antes, del siglo XVI?
¿Te acuerdas cuando tuvimos el vídeo de su chava que fuimos al castillo? Sí, en el vídeo, si habéis visto el vídeo de su chava, pues vais a ver el castillo del rey Stefano, entonces es un mismo estilo. Muy medieval. Y mirad, todo esto me imagino que antes era agua. Seguro que era agua todo esto. Sí. Había agua y entonces todo alto siempre para protegerse de los ataques. Los ataques de los rivales. Entonces se hace más difícil atacar. Pero mirad qué bonito. Es increíble. Pues esta es la plaza de la Plaza de la Libertad. La Plaza de la Libertad. Y aquí vais a ver un mapa, bueno, de cómo es todo. Y aquí podéis ver lo que se encuentra en se llama el camino del Commonwealth. Sí. Y aquí está, bueno, cómo se llama, The Commonwealth Walkway. En español traducido sería el camino del Commonwealth. El Commonwealth era el imperio antiguo de UK. Pero aquí podéis, aquí podéis ver la ruta y bueno, si seguís toda esta ruta, pues vais a ver todo esto lo que hay por aquí. Eso me imagino que fue la antigua fortaleza, la podemos llamar. La fortaleza, porque si podéis ver aquí, pues están muros altos, protegido de tierra y todo esto era agua. Entonces a los rivales les hacía, costaba más entrar, protegerse. Y podéis ver todo. Si recorréis todo este camino, pues podéis ver todo lo que... la historia. Ya también hay un mapa con lo que hay por la ciudad. Pero es increíblemente bonito. Aquí tenéis fotos del Papa. Aquí son muy católicos aquí. Y bueno, están ahí Papa Francisco. Estuvo él aquí. Mira, estuvo aquí en 2 de abril. Ya me acuerdo de eso. Vamos a coger el autobús para regresar. Y hacer cosas de adultos, ¿no? Buscar un supermercado, comprar pasta de dientes, porque créeme, en este canal no solo es vistas y comida, es también vida real. También hacemos vida real. O sea, ahora vamos a irnos, ya se está oscureciendo, entonces ya, bueno. Y también hemos tenido un viaje muy largo, estamos un poco cansados. 12 horas sería. Sí. Vamos a ir a comprar comida y bueno, lo que necesitamos y para casita. Y mañana otro día. Pero bueno, aquí os dejo con una pedazo de vistas. Esto es bueno, el Square, Freedom Square y bueno, Plaza de la Libertad. Y podéis venir por aquí. Mirad qué bonito. Entonces, bueno, pues ahora nos vamos a ir para el bus, a coger el bus y vamos a ir para el hotel otra vez y ya, bueno, ya nos vemos mañana de nuevo, vamos ya a descansar. Así que, bueno, espero que os haya gustado un poco la introducción de Malta, intentar suscribiros, darle like, comentarme, apoyarme en los vídeos si podéis y... nos vemos mañana. Así que bueno, nos vemos a la próxima, amigos.